Asunción, una ciudad que le da la espalda al río. Me gusta mirar la ciudad desde acá. Es como que me señala cuánto nos cuesta mirar hacia atrás. Suelo venir mucho al río, a darle la espalda a la ciudad, a mirar lo que ella no ve. Hay algo ahí, entre esa luz y esa oscuridad. Algo que todavía no logro ver. Fue en invierno. Mi papá nos llamó urgente. Había gente agolpada frente a su esquina. La policía separaba a los curiosos. Mis parientes estaban ahí. Alguien me dijo que entre y elija la ropa con la que se le iba a velar. Su cuerpo, sin vida, estaba en el piso. Y yo ni lo miré, solo caminé a su ropero, a sus recuerdos, pero estaba vacío. ¿Te acordás cuando él murió? Sí. Que me dijiste que entra a elegir la ropa para su velorio. Sí. Estaba vacío su ropero. Y resulta que, bueno, entonces no había más ropa, ¿verdad? No te puedo decir si tenía mucha ropa o tenía poca ropa, pero si vos encontraste vacío el ropero. Pero vacío, totalmente vacío. O sea, ponerle que habían dos camisas así. Sí. ¿No te parece raro? Y no sé qué decirte. ¿No te parece raro? No, no, honestamente no conocía su habitación, no sabía qué había adentro. Eso es lo que te puedo decir. ¿Cuándo fue la vez que entraste a su casa? Él no quería que la gente entre en su casa. No quería mostrar lo que había adentro, no. ¿Pero cuándo entraste? Y con certeza cuando murió. Con certeza cuando murió. Entré directo y me echó la policía. Cuando Rodolfo murió, a mí me dijeron que murió de tristeza. ¿Qué pensás? La verdad que yo creo que Rodolfo se automedicaba mucho porque quería mantener la juventud. Y la gente le decía, toma un geniol por día, y él tomaba un geniol por día para mantener la juventud. Yo creo que él se automedicaba mucho y eso lo mató al final, ¿verdad? Pues no estaba medicado, ¿no? Él era un aparentemente muy sano. Pero él tomaba cualquier remedio cuando se sentía un poco mal, tomaba cualquier cosa. Él nomás. Yo creo que falleció en infarto por mala medicación, digo yo. Es mi opinión personal, yo
No, no sé exactamente. ¿Por qué escribió una carta de despedida esa noche entonces? No sé, Renata, no, no puedo explicar eso. Cada día papá saca sus autos viejos para tener más espacio. Vengo más al barrio desde que se mudó acá, a la herrería de abuelo. Hace tiempo que no convivo con él. El olor a hierro me sigue siendo tan familiar. Prende. Hoy le pedí a papá que me ayude a recordar a mi tío, pero a veces siento que él tampoco le llegó a conocer. Es que fue el más desobediente, el único de sus hermanos que no quiso ser herrero como mi abuelo. Cuando era chica me prohibieron entrar a su casa. Yo le espiaba a través de sus persianas. Algo en él me absorbía. Desde que tengo memoria, mi tío vivió en esta esquina, que ahora es una lavandería. Solía tomar sol frente a su puerta, mirando al cielo. Parecía un hombre valiente. Nancy, ¿te puedo hacer después unas preguntas sobre Rodolfo? ¿Te puedo hacer unas preguntas sobre Rodolfo? Sí. ¿Sí? A la madrugada generalmente baldeaba, porque no es que lavaba el piso, sino que baldeaba la casa. Toda la vereda, todo completo. Se sacaba y tiraba el agua ahí y todo el asfalto y todo sacaba la suciedad. ¿Limpiaba todo? Limpiaba toda esa partecita. Y lo que pasa es que le refregaba mucho es el piso, ¿viste? El piso de ahí. Bien, ¿por qué será que limpiaba la noche? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y a vos te parece que un hombre en esa época, y hasta ahora mismo a lo mejor hay muchos machistas, que va a salir a limpiar su pieza, su casa, ahí delante de todo el mundo? No, nadie va a hacer eso. Entonces salía a la madrugada. Y entonces, y como él no dormía luego a la noche, entonces hacía la madrugada. Era una costumbre, él dormía muy tarde o no dormía luego. Lo único que sí, vos supiste que él le encontraron desnudo. Sí. Y hacía mucho, mucho frío. Y acostado ahí en el piso. Algo habrá pasado ahí, una incógnita. Y yo lo único que quiero saber, ¿cómo no se dieron cuenta? Creo que 3 días estuvo ahí. Aquí tenés. Hola, Gladys. Hola, ¿qué tal? Tengo que traer mi ropa también, Gladys. Bueno, está bien. Te quiero dejar también mi camperita. Bueno. Y cuando pueda, en la brevedad posible,
Espero. Gracias, bueno. Gladys. Hoy o mañana o pasado, porque tengo muchísimo trabajo. Eso qué maravilla, qué maravilla. Gracias, ¿verdad? Gracias a Dios. Listo, Peri. Chao, chao. Chao. Yo hablaba mucho con Rodolfo. ¿De qué hablaban? Y hablábamos generalmente de trabajos, de los problemas suyos, suyos especialmente. Pero no... No sabría del todo, porque él no quería él que uno se inmiscuya en sus cosas. Él quería mantener en secreto sus secretos. Entonces no permitía que nadie se meta. Él no trabajaba. Por ejemplo, no le gustaba trabajar en el taller. ¿Por qué? Quería ser artista, decía él, ¿verdad? Y... Pero ni para ganar dinero se metía al taller así no, unos días. No, no. Y cuando él murió, por ejemplo, para gran sorpresa de todo, él tenía una caja de ahorro de 32 millones de venía. ¿Y de dónde sacó? Ya. ¿Cómo querés que te conteste yo? ¿Cómo te puedo contestar yo si yo nunca supe que él trabajaba? ¿Y qué te imaginas? Yo no me quiero imaginar nada, ni... No te puedo decir que era un ladrón, que pues, tenía amante, no sé yo. Yo no puedo estar imaginándome. Pero el hecho nomás te digo, yo que laburaba todo el día, no, yo no tengo caja de ahorro hasta hoy. Pero vos perdiste todo. Está bien, pero no tenía los caja de ahorro. Pero 32 millones tenían caja de ahorro guardadito. Y cobraba los intereses, tenía intereses. ¿Y de eso vivía? Digamos que sí, él acumulaba de vuelta y volvía a guardar en su cajeta, aumentaba. Nunca yo hablé contigo de este tema, ¿verdad? Pero yo era el que tenía la orden de mi papá de andarle atrás a Rodolfo. Entonces yo le andaba atrás a Rodolfo. Y era una pelea permanente entre Rodolfo y Peri, por eso. Yo una vez me tomé en el centro, frente al panteón, a trompada con los homosexuales para defenderle a mi hermano. ¿Y de qué es lo que le ibas a defender? Y claro, por eso, pues, él quería estar ahí, pues, entonces, pero yo le quería traer a casa. A los otros que yo le pateaba y le pegaba. ¿Por qué? Y si se acercaban a él. ¿Pero si se acercaban en qué forma? Si le querían... Son homosexuales. Vos no entendés lo que quiere decir ser homosexual. Es lo mismo que yo a vos te tome y te doy un beso como mujer, ¿verdad? Ellos entre hombres así. ¿Vos no entendés lo que eso es? Homosexual quiere decir que se gusta del mismo sexo. Ese es el problema. Gravísimo es Rena. Y cuando es tu hermano, y vos le crees a tu hermano, vos luchás para enderezarlo porque vos crees que lo que él está haciendo está mal. Por eso no. Ahora, si vos crees que lo que él está haciendo bien, ¿qué vas? Vas a aplaudir, ¿verdad? Pero si te das cuenta que está haciendo mal, vas a luchar por él hasta que se pueda. Así es. Me sorprendió que mi papá me diga homosexual. Antes se decía 108. ¿Por qué nunca hablé de esto con él? Fueron 108 hombres perseguidos, arrancados de sus casas por la policía, sospechosos de un crimen, detenidos por ser homosexuales, maltratados, torturados, humillados públicamente, para que la gente se apartara de ellos.
Mi tío era un adolescente cuando pasó todo esto. Ni se imaginaba que 20 años después le buscarían a él. Y yo voy a estar acá afuera nomás, Elsa. Sí, porque ya me está llegando la hora de mi visa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este era acá. Mis 50 años. Esta está hermosa. Sí. Era una fiesta que él era el centro de todo. Así es. Pero después nomás vino, él se descompuso. Un tiempo no me quería más. No me dejaba. ¿Por qué? Y no sé, no me quería más. Me golpeaba la pared, casi me echaba todo. Yo tenía que ir a dormir en casa ajena. ¿Pero hasta... por qué? ¿Elsa se habrá enojado contigo? No, estaba enfermo ya cuando eso era. Ya ¿pero estaba... y por qué te molestaba a vos? Y porque él quería que yo me vaya de acá. Yo no podía, no tenía razón yo irme de la casa tampoco. Pero si ustedes eran tan amigos. No, y por eso te estoy diciendo, yo no te puedo explicar. Yo te cuento nomás cómo fue él en los últimos tiempos. Y después... No sé, un día amaneció él. Ya, ¿vos vivías acá cuando él amaneció muerto? ¿Mm? ¿Vivías acá, estabas acá cuando él amaneció muerto? Sí, yo vivía acá señora también. ¿Y qué era eso de que... A mí me dijeron que vos le escuchaste llorar a él esa ¿quién noche? Dijo eso? Yo escuché que la vecina al lado le escuchó llorar. Y como vos sos la vecina al lado... Yo en ningún momento dije que él lloraba de noche. Eso eran las molestias que él me daba cuando me golpeaba la pared. ¿Te quedaste sin batería? ¿Sin batería o sin...? Bueno, me voy, porque me llega la hora de mi novena. Los 35 años de dictadura nos pisan los talones. Stroessner se enteraba de todo. Cualquier pensamiento diferente era castigado. El dictador había entramado una red de pirahues o espías. Cualquiera podía ser un pirahue. El miedo a hablar quedó clavado en todo el país. Hasta por ahí. Hasta por ahí, que no baje al otro lado. Ahí viene. Ahí viene. Despacio, despacio. Dale. Despacio, despacio. Hasta ahí. Mira el otro bicho. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos para adelante. Vamos juntos. Ahí está. Cuando pase eso. ¿Por ahí? Ya. Muy bien. Este chico yo lo conozco. ¿Él no fue bailarín clásico? Es que estoy tratando de averiguar, pero no encuentro nadie que... Por que las posiciones. Diga. Fíjate que esta posición, que está en gran cuarta, te tiene buena posición. ¿Y él qué le pasó? ¿Qué le pasó? Murió hace 10 años. ¿Acá en Asunción? En Asunción, sí. ¿Cómo se llamaba él? Rodolfo Costa. Rodolfo Costa. Che, Yoyi, ¿vos no te acordás de un bailarín Rodolfo Costa?
No te acordás. Y de la época de Nicanor. Héctor Torres también se dice. Héctor Torres, sí. De Héctor te acordás, sí, de Héctor, sí. De Héctor, sí. Rodolfo nunca, ¿eh? Ah, entonces se llamaba Héctor Torres. No me digas. Bueno, listo. Chao, chao. ¿Y él murió en su casa? En su casa solo. ¿Amaneció? Amaneció muerto. Uh-huh. ¿Y le lo mataron o lo...? No dicen sabe. Que murió de tristeza, yo no, por eso también estoy tratando de entender. Ajá. Porque muy triste no parece. Sí. No, casi todo, ellos lo matan, así. Mis alumnos, y les perseguían a ellos. Yo eran perseguidos. Mis alumnos venían, me decían, profe, nos llevaron en la Caperucita Roja. Me decía, ¿y qué es lo que es la Caperucita Roja? Le decía yo. Y esa camioneta roja de la policía. Yo muchas veces hablé por ellos para soltar Nicanor, Felipe, eso todo. Yo les iba a sacar. Mique y eso. Sí, yo iba a atestiguar de que eran mis alumnos de danza, de que no eran nada. ¿Por qué les llevaban preso? No sé, en la calle. Ellos pues de noche salían y justamente cuando bailaban en estos lugares salían a las 4, las 3, las 4, las 5 de la mañana, ¿verdad? Mm. Bueno, iban por la calle y no sé, les tomaban. ¿Por qué? No sé, vos sabés lo que era. Bueno, sin ningún... Vos podías ir al fondo. Mm. Sí. Sí. Yo te dije, este me tiene cara conocido, sí. Bailaba conmigo. El que tiene el cortadito vainillado. No. Estudió baile finalmente. Finalmente estudió baile. Y no pudo seguir. Con razón que dominaba la rumba. Uh-huh. Con razón. Él no contó nunca. Era joven ahí. Era muy joven. Muy joven. ¿Vos lo conociste en esta época o un poco después? No, después. Después. Esto es mucho antes. Yo lo conocí en el 83. 1983. ¿Y cómo le conociste? ¿Te acordás el...? En realidad fue en la calle. Había varias fiestas ese día. Y nos conocimos en la calle, en el barrio. En nuestro barrio. En el barrio suyo y mío. Y me dijeron... Él es la persona que vos estás necesitando. Me dijo, él te va a ayudar. Y lo dijo como si fuera alguien que tenía conocimiento de causa. Porque él baila muy bien en los carnavales. Ya tenía fama. De ser buen bailarín. Y me presentaron así. Y hablamos. Y las demás personas se fueron. Nosotros seguimos hablando. Hacía frío, sí. Fue así. Entonces, le conocí a Héctor y fue una relación preciosa de amigos al comienzo. Y después ya fue una camaradería que llegaba a... que rayaba en el amor. Si él realmente quería ser bailarín. Sí. Y él vivía a 5 metros de la casa de mi abuela, ¿por qué no intentó salir de ahí, buscar otro trabajo, independizarse, zafar también de la familia, si realmente le molestaba tanto la familia? Yo me pongo en su lugar. Yo sé lo que debía sentir. No es fácil. El tema de romper con la familia por unas locuras tuyas. Entonces él sacrificó su afición de artista, de las artes escénicas, de la danza y del teatro, porque le gustaba mucho el teatro también. Y prefirió estar ahí, a 5 metros de la abuela, en la herrería, muy próximo.
pero fue mucho más creativo y más inteligente. ¿Por qué? Se creó el otro personaje. Mi tío se llamaba Héctor Rodolfo Costa Torres. Con la familia Rodolfo Costa. Por la noche Héctor Torres. Hoy la lluvia no les impide manifestarse. En época de Stroessner ni siquiera podían denunciar lo que les pasaba. Solo podían existir en la oscuridad de la noche. Alguien, entre toda esa gente, debe saber algo más sobre la otra vida de mi tío. Pero yo no me animo a bajar del auto. Está bien caliente. Vamos a dejarlo ventilar un poquito. Se rompió el tornillo. Sí, ese es el símbolo. Es real. Solo. Se abrió el anillo se abrió. ¿Pero y cuándo se abrió? Hace rato, no sé cuándo, hace rato. ¿Cuándo te divorciaste? Y sí, ahora en estos años. No sé si se paró Pedro de Mirta. Pues eso que tiene un escrito ahí adentro. A ver. No sé, no sale. No sé. Capaz fuiste vos. Ah, te estoy explicando bien. Yo estoy inventando. ¿Sabes qué se rompió? Mm. Costa. Costa, ¿verdad? La C. ¿Por qué no te sacas ya? Ya. Hay cosas que no cambian. Hay temas que no se hablan. Hay secretos que todo el mundo sabe. Nos aferramos al pasado sin saber muy bien por qué. Fui a buscar el número 108. La gente lo eliminó de sus casas, de sus autos, de las habitaciones de hoteles. Se olvidaron de dónde proviene. Pero hoy sigue siendo una ofensa.
cerveza me está esperando. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Tu tío era una persona muy especial porque era y no era. O sea, que era, pero te quiero decir en el sentido de que para la sociedad, él era y no era. Con los otros era, ¿verdad? Pero después no quería que se le conozca mucho. Pero aún así todo el mundo sabía. Su casa era en la esquina, las dos puertas que se abrían, ¿verdad? Las dos puertas que se abrían y ese era su dormitorio. Se encargaba de decorar y cosas así, su dormitorio. ¿Vos estuviste ahí? Sí, varias veces estuve ahí. ¿Y qué hacían ahí? Nada, nos hacíamos los divertidos, los simpáticos. Nos poníamos sábanas en la cabeza, sábanas en la cola, sábanas por todos lados. Lo único que teníamos era sábanas en la cabeza con almohadones, entonces quedan grandes, tocados y cosas así, ¿verdad? Pero teníamos que hacerlo silencio, que tus tíos no sepan, ¿verdad? Pero era muy común en esa época, que cuando era un gay muy alevoso, te echaban de donde sea. Pero en esa época, ¿qué era alevoso? O sea, ser maricón. ¿Y cómo se daban cuenta? Y porque éramos afeminadísimos, éramos así. Imagínate vos, ser maricón, si vos me viste entrar a mí, amarillito, ya tengo 52. Imagínate cuando tenía 14. Era rosadito. Siempre fui una persona de combinar los colores. Me encantó siempre combinar los colores. El sábado me vas a ver así todo combinado también. Creo que empecé a conocer a mi tío desde el día de su muerte. Fue la única vez que entré a su casa. Abrí su ropero y me puse a mirar cada una de las fotos que tenía pegadas. Hombres bellos, cuerpos atléticos, musculosos, posando semidesnudos. Me dijeron que solo entró a la herrería para construirse unas pesas y que con ellas entrenó a un amigo para el concurso de belleza. De su generación están acá. Si mi tío hubiese estado vivo, estaría sentado entre el público. Me emociona porque esto comenzó muy casero. Era algo que sentíamos en el corazón. Queríamos hacerlo y lo hicimos. Lo hicimos hace 39 años y hoy continúa. Qué bueno, esta noche vamos a vibrar, esta noche vamos a vivir, esto recién está empezando. Pero antes de eso, yo quiero pedirle a una persona que se ponga de pie, de acá la veo. Ella es la gran travesti que nos queda entre todas las grandiosas. Liz Paola, parate mi amor, que te vea tu pueblo. Fuerte el aplauso para Liz Paola. Gracias Liz por estar esta noche con nosotros. Una vez más, Liz Paraguay. Ahora sí, vamos a traer a la candidata número uno, el traje de noche. Llega la ilustre, un vestido, creación propia, mostrando todas sus figuras. La gente se asusta cuando escucha mi número de teléfono, por ejemplo.
¿Qué número tenés? 0982-108-952. Lo digo con orgullo. Antes lo llamaban 108 porque lo hicieron desfilar en una época tan guerrillera, ¿verdad? De un gobierno tan falso. Pero hoy lo digo el 108 con honor porque lo asumo y lo llevo en el alma y no tengo miedo de nadie. Porque soy un ciudadano de primera igual que todos. Gracias por esta noche maravillosa. Era modelo. Rodolfo era modelo de... Lindo. Era un gay, papito era. Sí, divino, divino, divino. Ay, me hace llorar. ¿Por qué me pasé? Porque me hace historia. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué lloras? Porque... Ella no llora así normalmente. Yo soy más vieja que él. Vos lo extrañas. Tú, lindo, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Él era un gay muy estosero, muy fino. Ahí sobre en un camarada el dado rojo y él se iba ahí. Ven, mi amiga, me decía, Dench, ay, pero te lo voy a apetecer de cuando él. Rodolfo, mi amor, le dije cuánto me iba a comprar las hielas y la quilafa. ¿A vos te ibas a la farmacia? Sí. ¿Que él tenía? Sí. Compré la hormona. Él me daba la hormona. No. Yo quiero hablar siempre contigo. Sufrí por tu tío, ¿verdad? ¿Por qué? Vos sufrí por tu tío, ¿verdad? Un poco sí. Rodolfo, qué lindo. Qué lindo que era. Ya me vi enseguida, me voy a quitar aquí. Andá en paz. Vamos a hacer una cosa. Me voy a quitar ya. Me voy a visitarte a tu casa, ¿sí? Dale. Me vas a contar bien, tranquila, todo. Sí, sí. Que yo quiero saber, demasiado quiero saber. ¿Sí? ¿Por qué, Pico? Yo ya está, saber... ya. Sí, pero yo quiero saber más cosas de él. Chao, un beso. Chao. Ya, porque ya me estoy descomponiendo, porque ya jugaba. Todo esto, mis pestañas se caen ya. Chao. Estoy vieja ya. Chao. Entre todos tus hermanos, me parece que Rodolfo era el que más llamaba la atención, ¿verdad? O sea, yo por lo menos siendo niña, viniendo acá a la casa de abuela o al taller o viéndole a él por acá. Pero había una sensación rara cuando él hablaba con nosotros. Pero no de nosotros, de los adultos alrededor de nosotros.
y porque tenían temor de su tendencia, de la tendencia de Rodolfo, de la homosexualidad. Ese era el temor. Entonces, ¿qué ocurre? Se comienza a poner barreras. Así como decís vos, que cuando él viene y está hablando con tu hijo, se van poniendo barreras. O sea, ¿no te das cuenta que eso es lo que a él le hacía mal? Solo sé que a mí me tocó vivir con un hermano que estaba en esa situación y que yo tenía también que tratar de defenderlo. ¿Qué es lo que le iban a hacer sus amigos? Renate, lo destruyeron. Le destruyeron, Renate. Te cuento, el homosexual no es un varón, es un indefinido. Entonces, el hombre no se convierte. Él no tuvo hijos, no se casó. Hay una misión en esta vida. Bueno, no todo el mundo tiene que tener hijos. Bueno, pero si vas a ser sacerdote, no. Pero si Dios te concede, sí. Pero si vos no querés cambiar, hasta en los últimos tiempos yo hablaba eso con él y él me decía, Peri, porque yo no puedo. Porque la gente dice, es difícil. No, no, es difícil. Es imposible sin el Espíritu Santo. Imposible, quiero que sepas. Una cosa es que Rodolfo haya sido homosexual. Punto, esa es su vida. Pero después no puede ser que no le dejen estar con nosotros. Me parece totalmente diferente eso. Pero nadie pues no te prohibía tampoco por... Claro que prohibían, o sea, ponerme una cara larga o poner una cara larga, o que él le alce a un sobrino y todos venir corriendo para ver si le alzó al sobrino, si le tocó, si no le tocó. Pues eso es enfermo, a mí me son más enfermos ustedes que él. Yo no te puedo decir que yo estoy sano. Yo sé que soy enfermo, sé que soy un pecador. Yo no tengo ni una duda de eso. Por eso estoy donde estoy. Te cuento, yo no tengo ni una duda de eso. Mi mente y mi corazón son perversos. Soy un pecador, yo no te niego eso. Pero vos tenés que luchar contra eso. Contra tu mismo yo. Contra tu mismo interior. Cada uno. Cada uno. Pero no vos exigirle al otro. Claro que yo no le puedo exigir al otro. Nunca, Renate, no puedo. No puedo. Solamente al otro le puedo amar e invitarle. Pero eso no se aplica a Rodolfo. Eso es lo que pasa. Vos no, decís de palabra. No. Eso sí yo te puedo decir. Yo con Rodolfo he conversado 100 veces. Y por eso inclusive nos tomamos a trompar aquella vez allá. Porque, mira, primero vos conversás. Y después le seguís. Y después la atajás. Y después ya vienen sus amigos y después ya te tomas rompada. Pues. Eso es un proceso, Renate. Nadie como en la primera noche te va a tomarte rompada con un amigo de tu hermano. No. Pero como vos sabes que es su amigo, es de Enriquito y Josecito y Alfredito. Y la puta. Llega un momento que ya no... Pero es que lo que vos hablabas con él, le pedías a él que él cambie. Y que se deje de eso. Renate, pero él era así. Renate, hay algunos puntos que ya no te puedo explicar porque... Lo natural es lo natural. Y aparte de eso, vos tenés que instruirte. Yo te puedo enseñar unas cosas, pero vos tenés que instruirte. Y ayudarme y ayudarte. Pues no tiene sentido que yo te explique todo y después vos te vas con otra chica. No tiene sentido. O sea, todo lo que hice está mal. No te instruí, no te enseñé, no te mostré. Pero te cuento que todo lo que te instruí fue con cariño, con amor, porque sos mi hija. Ahora, si vos decidiste otra cosa, Dios mío, siento mucho. A veces pienso que callar sería más fácil. Callar y olvidar. Lo que me atraía de mi tío era su alegría. Escuchaba a Elvis. Se vestía con ropa llamativa. No paraba de bailar. Pocas veces le vi sentarse. Y a menudo la silla al lado suyo quedaba vacía. Decime, ¿y Costa es el único apellido que tiene? Y Costa Torres. Bueno, vamos a ver. Por ahí vemos si encontramos algún seudónimo. Era Torres
Héctor. Hay 6 documentos. De 1082, una entrada y salida de detenidos del departamento judicial. Esto también es del 82, una entrada y salida de detenidos. Que es una lista bastante larga, como puedes ver. En el 82 buscaron a mi tío. Se había secuestrado y asesinado a un niño de apellido Palmieri. A los pocos días un hombre se declaró culpable, pero igual les detuvieron. Ni siquiera sabían por qué. Según la policía, era un crimen pasional homosexual. Anotaron todos los nombres en una lista. Les pidieron que den más nombres. Fueron muchos más que 108. Acá está él. 41. Héctor Rodolfo Costa. Activo y pasivo. Paraguay. Soltero. 35 años. Empleado. Domiciliado en Sicilia número 511. Qué difícil es mostrar esta lista sin volver a hacer daño. Papi, ¿quieres mate? ¿No soñaste nada? No. ¿No soñas? No sueño, no. Casi nunca. Bueno, no existe nunca, no me acuerdo. ¿Ninguno estuvo preso de tus hermanos? No, gracias a Dios, nunca. Algunos amigos sí. Amigos de Enrique Jotel. Papá no era colorado, pero no... Tampoco no activaba en política en contra. Pero no le perseguían solamente a los políticos. Y la verdad es que le perseguía a la gente que activaba. Y sí, los políticos. Pero a los homosexuales también le perseguían. Sí. Y también les metían presos. Sí. ¿Rodolfo nunca estuvo preso? Me parece que no me acuerdo, pero creo que no. Pero si estuvo, te hubieses acordado, ¿verdad? Pero creo que no. Porque sería muy raro que no te acuerdes si un hermano tuyo estuvo preso. No estuvo preso. ¿Estás bien, papi? Sí.
¿Y por qué me dijiste recién que te ponías nervioso? No sé. Tampoco nervioso. No sé explicar el motivo. Gracias por hablar aquí. El cable. ¿Acá? Ahora, Rena, gira un poquito y mantén firme. No está fuera del cable, ¿verdad? Arriba no está el cable. Por ahí. Ahí va. 1982. Yo acababa de nacer y Rodolfo ya era un número en una lista. Tengo muy poco campo. Mi tío se empezó a encerrar en su esquina. Dame un minuto. Ya en vida, tenía esa extraña peculiaridad de estar y no estar en este mundo. No. Casi no tengo recuerdos con él. Cae nomás, Rena, no levanta. Eso me distancia un poco más de mi familia. ¿Eh? Ahí, Rena. Ahí, lárgalo. Dejá nomás bien probar, ahí levanto. ¡Opa! ¡Opa! Más hacia la pandorga, Hacia adentro, hacia la calle. Eso. ¿No alcanza? Pelito falta ahí. Ahí, baja despacito. Pero hacia la calle baja, no, estira para abajo, hacia la calle, inclinando hacia la... No doble la... ¿Hacia la calle qué? Ahí toma un poquito el hilo. Ahí sale. Ahí sale. Tira despacito. Ahí sale. ¿Cómo es tu apellido? Costa. Costa. ¿Tu nombre puedo decir? Mejor que no. Mira, quiero que mires. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Digamos que sos toda una sombra. Uh-huh. ¿Sí? Mejor. Dale. ¿Por qué vos no querés salir, por ejemplo, ahora? ¿Por qué no querés contar esta historia? La gente te marca acá. No, y mi trabajo es un poco delicado. Trato con jóvenes y... Ni ahora con el cambio, con todas las cosas. No, eso es... No, el cambio es... La mentalidad de la gente no va a cambiar así nomás. Es difícil, ¿eh? Te voy a mostrar el papel que tengo, a ver si por ahí. Uh-huh. Sí. ¿Fue la única vez que estuviste detenido? Sí. Sí, la única. Mira. No entendí. O sea que estos eran padre e hijo. Y mi tío estaba así con sí, este nombre. Entraste el 5 de abril y saliste el 27 de abril. Eso es mentira, te quedaste no, más tiempo. Mayo fue, pues yo me acuerdo que la primera vez que salí me fue a una fiesta de los concepcioneros, tío, y no pude estar en esa fiesta. ¿Por qué? Tenía miedo, tenía... ¿Qué sé yo? No podía haber policía. Yo, así como experiencia, lo borré de mi mente. ¿Te marcó eso? Uh-huh. Sí, pues... Se hacía como muy conocido y muy quemado. Después de la famosa lista. Por la dichosa lista. Pero esto medio ya se olvidó.
Se olvide, ¿cómo me olvidar? Ojalá nunca eso más suceda. La sociedad está más permeable, ya acepta más. No importa, con tal de que vos seas buena persona, que importa lo que vos seas. Sin embargo, queda ese poquito de... Claro, porque, por ejemplo, no te animas a, uh-huh, a dar la cara, ¿verdad? Uh-huh. No. Yo he guardado otra vez esto. Hola. Te quería mostrar una cosa. A ver. Por suerte pudiste venir. Bueno, veamos. ¿Ya habías visto esto? ¿Qué dice? La lista de homosexuales. Uf, he visto tantas. Y esta es una de las que corría por los colegios, por las iglesias, por las universidades, por los bancos. 19 años dice que tenías acá. Supuestamente. Pero tenías menos. Claro. Supuestamente. Escribieron mal. Eran 16. Lo que me impresiona es, por el ejemplo... El 6 en vez del 9 se equivocaron. ¿Qué te impresiona? Si supieras lo que a mí me impresiona. ¿Qué te impresiona? Y lo que me sigue impresionando hasta hoy. La capacidad de maldad de la gente. La maldad tiene campos inenarrables, inexplorados. A raíz de esto, mucha gente salió del país, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente que no tenía asentamiento empresarial o económico, o pertenecía a familias pudientes o a familias arraigadas culturalmente al país, tuvieron que irse. José, si hay gente que no me quiere hablar de mi tío. ¿Ah, sí? Por un aspecto supuestamente malo de su trabajo. No sé si escuchaste algo. Sí. Algunas cosas. ¿Qué dicen? Deducciones vagas que no tendrían que... que no tendrían que hacerse caso ni tomarse objetivamente. Sino sencillamente como una deducción supuestamente lógica. La prostitución. Supuestamente. ¿Que vivía de eso? No que vivía de eso, pero yo no creo absolutamente, bajo ningún aspecto. La labor que él desempeñaba era una labor de entrenamiento. Era un trabajo, era un asesoramiento artístico, un asesoramiento deportivo. Y si recibía regalos o paga o dinero a cambio de eso, es su trabajo. Él tenía su tiempo, se tomaba su tiempo en entrenarte. ¿Es para mí? Si ¿Me querés. Puedo quedar con la copia? ¿Querés? Hace mucho que rompí una, si quiero. Hace mucho que rompí una y quemé una porque un sacerdote amigo mío me dijo, rompe y quema. Para mí es un honor estar aquí. Papi.
¿No te preguntas de repente qué estoy haciendo? No. ¿Estás filmando? ¿Qué? ¿Los detalles del taller? No, pero sobre la película de tu hermano. Ah, sí. La verdad es que la gente me pregunta, ¿cómo es? ¿Qué están haciendo? Y la verdad que solemos conversar sobre lo que estás realizando. Pero como no conozco tampoco los detalles. Pero no me preguntas tampoco. Tampoco, sí. Entonces no sé ni inclusive muchas veces qué responder. Solamente le cuento a la gente que estás trabajando por eso. ¿Y vos no te preguntas? Y la verdad que no. No suelo preguntarme. No suelo preguntarme realmente. ¿Por qué será que cuando te separaste de mamá nosotros perdimos todo contacto casi? Casi no hablamos. ¿Ustedes conmigo? Y yo tengo mi opinión personal. Y Mirta tiene su opinión personal. Y eso es lo que justamente llama separación. Pero vos conmigo, por ejemplo. Y resulta que, ¿quién es la unidad en la familia? En el rol de la familia, cada miembro tiene una tarea. Cuando tengas un gallinero, hay un gallo y una gallina. La gallina pone los huevos. ¿Y quién cuida a los pollitos? ¿Y a la noche quién los protege cuando van a dormir? Contame. ¿Quién abre las alas y los pollitos entran debajo? ¿Quién? La gallina. ¡Claro! Es la gallina la unidad de la familia. Pero cuando la gallina quiere ser gallo, entonces dispersa, no reúne. Dispersa. Justamente este domingo, en la Biblia, Jesús dice, las ovejas conocen mi voz porque son de mi rebaño. Y el que conoce mi voz, me obedece. Confía en mí. Ay, no da gusto hablar contigo, pero me hablas como que me da un sermón. Bueno, entonces ya me callo. Entonces ya me callo. Si vos entendés así, yo te cuento que yo lo entiendo. ¿Cómo que no escuchás tampoco? No sé. Bueno. Nadie es profeta en su tierra. No, a mí me gusta hablar contigo, pero es que siempre terminamos hablando de Dios, de la iglesia, de la Biblia. Bueno, en este momento ya me callo. Porque te cuento, está escrito, nadie es profeta en su tierra, está escrito. Vos te reís todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero así es. Y por respeto a vos me callo. Pero te invito a que te acerques y hables de esto con alguien que te llega, con alguien a quien vos le querés y a quien vos le crees. Yo a vos te quiero y te creo. Sí, pero te cansa cuando te hablo de un tema, ¿sí? ¿Y es esto? Que no parás, papá, no parás. ¿Sabes? Bueno, entonces te cuento que esa es la vida. Por eso nomás que te invito a que te acerques y hable con alguien que en vos... Bueno, ya está. ¿Vas a lavar los cubiertos? Sí. Así te callas un poco. Bueno. Acá fue donde empezaron. Esta es la calle donde comenzábamos con la Carla. Otra mi amiga que fue la dictadura que murió a los 37 años. Qué joven. Hace dos pioneras fuimos. Mi tío apareció en una lista, en el 82, sí. Una lista de homosexuales. ¿Vos estuviste también presa, sabes? ¿En caso Palmieri? Sí. Sí, estaba.
¿Pero aparecías en la lista o te habían delatado y te habían aparecido? No, en la lista no salían la lista de no salían las travestis. No, solamente, ¿verdad? Eran todos gays. ¿Por qué no salían las travestis? Creo que esa lista se hizo solo para quemar a la gente, porque eran muy de la sociedad, supuestamente, los gays que cayeron presos. Y como nosotros ya somos más liberados y estamos a los cuatro vientos acá en la esquina, entonces, ¿qué es lo que vamos a quemar nomás? ¿Entendés? A lo que ellos eran, era un poquito triste lo que eran, como a ellos se le quemó, ¿verdad? Y cómo le torturaban cuando caía presa. Nosotras no, cuando caímos el caso Palmieri fuimos cuatro travestis. Yo fui la primera agarrada esa noche. Primero llevaron todos los homosexuales de la tercera, que eran mucho más ahí. Mi tío estaba en la tercera. Bueno, ¿no? Y ellos ya estaban abajo, que primero estaban todos ellos en un sótano. Cuando yo me bajé en ese sótano, acá vamos a estar todos. Tipo hormiga, dije yo. Y hice un griterío de loco. Pero era una cosa triste, era como torturaban los gays. Jodidos, gritaban, lloraban, ensangrentaban porque le metían la electricidad por la nariz. En caso Palmieri. Era muy jodido en investigación cuando eso. A nivel acá era una ruleta rusa. No era fácil. Nada era fácil. Nada se quería parar en la esquina. Entonces nos aguantamos más y ya teníamos que pelear con la policía para que nos dejen paz. ¿Entendés? Porque ellos se bajaban cualquier hora nomás donde te veía, te bajaban y te garroteaban con cachiporra. Te mataban a golpe, era jodido, triste, ¿no? Si no mandábamos a nuestra casa, nos íbamos todos ensangrentados de que ellos no pegaban. ¿Tu mamá qué te decía cuando venías? No, mi mamá lloraba cuando yo salía, porque ¿qué voy a hacer? Yo tengo que sobrevivir, pues. ¿Entendés? No puedo depender también de otras, yo tengo que sobrevivir, que si no tengo otra alternativa siendo travesti, ¿en qué voy a trabajar? Acá no me van a dar una oficina a trabajar. ¿Pero vos por qué sos travesti? ¿Por qué crees? Y porque me gusta, me siento mujer. Desde niñita me sentí mujer, hasta ahora. Ya tengo casi 50 años y sigo una mujer, bella y hermosa. Bueno, esta es la famosa tercera. Ahora enfrente está estaba la técnica que ahora el museo del, no sé si se llama Museo del Terror o del Horror, donde hay todo un museo de las torturas, donde se llevan a los presos políticos, ¿no? ¿Sabes por qué se llamaba la técnica? No. ¿Técnico en qué sentido? No era de técnica, de si no se refería. Técnico en tortura, capaz. No, pero esta es la famosa tercera. Y en esa época era uno de los peores centros de detención y tortura de la época de Stroessner, ¿verdad? Para el común de la gente no pasaba nada, no había preso político, no había tortura, era todo maravilloso, ¿verdad? Como decía la propaganda oficial. ¿Pero a vos te parece que mi tío podía ser un sospechoso del asesinato de niños? No, vos. Nadie. Yo creo que ellos simplemente quisieron justificar un crimen horroroso. En el fondo era una cuestión política, ¿verdad? O sea, que tenía que ver con según yo veo, con la protección del hijo de Stroessner, que parece que estaba involucrado en el crimen. Entonces, si la versión, eso de desviar la atención del crimen. De culparle, sí, a alguien. Si era cualquiera. Cierto que el hijo o alguien del poder estaba metido en ese crimen y ellos necesitaban que no se supiera, ¿verdad? O de tratar, pues la población estaba indignada, digamos. Entonces, de buscar un culpable, de que Stroessner solucionaba las cosas. La desconfianza, la doble moral, el cinismo, son huellas de la dictadura difíciles de borrar. Justo antes de dejar a Manuel en su casa, me permitió mostrar su rostro. ¿Y si vos no hubieses tenido el apoyo de tu familia? Hoy en día, que tengo 52 años, soy una persona como bastante sólida, ¿verdad? Pero yo creo que en esa época era mucho más frágil y muchas cosas. Yo creo que hubiera sido terrible para mí, ¿verdad? O sea, tuve el apoyo de mi familia, el apoyo de una de las instituciones donde yo trabajaba, o sea, la gente del trabajo donde me despidieron se solidarizó conmigo, o sea, no sé cómo habrá sido con los demás, ¿verdad? Pero creo que eso fue muy importante.
¿verdad? Para mí eso me como que me protegió mucho, ¿verdad? ¿Pero vos le conociste a tu tío? Sí. Sí, pero no me imaginaba que estuvo en una lista o que pasó todas esas cosas, ¿verdad? No, la verdad que no tenía ni idea. No, no. Pero eso, por ejemplo, hizo ya gente por maldad. Porque lo que sacaron, más que nada, estas listas fueron el hijo del general Brite, que era un gay reprimido, que era César Brite. Era que la sociedad, él podía hacer lo que quería, todas esas cosas, y entonces tenía que tirarla a alguien así como Gustavo Stroessner. Gustavo Stroessner era la coronela, la famosa coronela, y a consecuencia del problema con él, fue lo de Palmieri. ¿Por qué? ¿Por qué esa hazaña así entre...? Y para que te des cuenta, porque por lo visto que lo que pasa es que Gustavo se creía un ser muy superior. El papá era el dictador y él hacía lo que quería porque era el que le manejaba al papá. ¿Y cómo él era tan allegado a su papá y su papá no sabía que él era homosexual? Todo sabía su papá. ¿Por eso castigaba más otra vez a los claro, otros homosexuales? Claro, porque nada, la homofobia era cerrada por eso. Y porque no podía remediar, porque el hijo hacía lo que quería. ¿Estás tu libertad? Sí. Sí, yo ya me acuerdo re bien. ¿Y saliste el mismo día que él? Sí. Por eso quería hablar contigo, porque vi que saliste el mismo día que mi tío. ¿Y será que vos no me puedo hacer unas copias así de esto para mí también? Sí. Te voy a agradecer. ¿Te acuerdas de algo más que Rodolfo te pudo haber contado ahí adentro? Le venían a visitar, por ejemplo, a él. Muy poco. Más que nada venían gente, amigas de él, a traerles cosas. Parece que inclusive él no quería que sus familiares se enteren, algo así. Y gente cercana a él, amigas, amigos de él, eran los que se iban a verle. Eso me acuerdo. Cientos de jóvenes detenidos. El dictador haciendo una limpieza de la población. Y cada vez que me hablan de la lista, mencionan el nombre de su hijo, que hasta hoy sigue impune. ¿Vos vivías en el barrio en el año 82? Sí. ¿Estabas ahí? Sí. No veo casi. ¿Crees que te lea? Uh-huh. Es el cuartel en Tacumbú, 5 de abril del 82. Uh-huh. Dice, asunto comunicar remisión de detenidos. Al señor jefe de la Policía General de División, don Francisco Brites. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y figura Héctor Torres. Uh-huh. Algunas veces estaba una noche, 24 horas, 48 horas. Y después lo largaban. ¿Cómo lo apresaban? ¿Cómo sabían dónde estaba? Cuando eso la policía, hasta cuántas veces respiraba, sabía. ¿Cómo se enteraban? No sé. Pero se enteraban de todo. Nada se le escapaba a ellos. ¿Y para qué le llevaban? Y para preguntarle por qué es así, para qué, qué satisfacción tiene, cómo se inició en eso. Y para burlarse de él, más que otra cosa. Y para que la ciudadanía entera se enteren de que este fulano de tal es homosexual. Como te dije, cuando eso, el ser homosexual, era un pecado gravísimo. No te digo lo pecado mortal, un sacrilegio. Y era algo feo, contagioso, qué sé yo, no sé qué nombre darte. Era lo más feo que podía haber. Y esta lista que mencionaste,
Vos decís que le hacían algo adentro también, ¿supiste? Sí, algo. Y claro que sí. Ellos no contaban abiertamente, ¿verdad? Pero lógicamente el sentido común te dice que una vez que salgan de donde estuvieron presos y que vengan todo enfermo. ¿Por qué? Si entraron sanos, caminando bien, y después no podían ni caminar. Y Héctor, por ejemplo, nunca me contó con muchos detalles lo que le hacían, pero me decía de todo. Me hicieron sufrir de todo. Y uno de los últimos que le habían apresado, creo que en la tercera, creo que ahí estuvo preso, que le habían introducido una botella rota y que le rasgaron todo, lógicamente. ¿Cómo van a hacer eso? Ya ves. ¿Cómo van a nacer? Pero hacían. Y para burlarse, para reírse, porque lógicamente vos sentís dolor y llorás, gritás, y eso era como un chiste para ellos. Ellos gozaban viéndolo sufrir. No comentes con nadie. Yo me estoy desahogando contigo, me decía. Y de eso, mira, cuántos años ahora te estoy contando. Ya había caído la dictadura. Festejamos los 80 años de la abuela. Papá cantaba en primera fila y Rodolfo detrás de él. Conservaba su bigote, pero estaba diferente. La lista consiguió hacerle tan visible que logró lo contrario, opacarle por completo. Él decidió ocultar lo que le pasaba, pero ¿de qué le sirvió callar? Al poco tiempo, abuela murió. Mamá encontró otra pareja, un bailarín, y quedó embarazada. Yo soñaba con tener una hermanita. Recuerdo que mamá se presentó al velorio con una barriga gigante. Nadie se sentó a su lado. Nunca voy a poder describir lo que sentí cuando Rodolfo se acercó, le dio la mano y rezó con ella. No sé si me voy a animar a contarle a papá lo que le pasó a mi tío. ¿No hay pique? No. Silencio total. Cuidado, papi.
Mira. ¡Hop! ¡Dale! Otra vez. ¡Dale! ¿Entró todo? Sí. ¿Tu perra va a entrar o no? No. Espera. Fuera. Fuera, fuera. Fracaso nuestra pesca. Sí. Qué rarísimo. Yo no sé si la castigante cuenta bien, no sé. Nunca supe, pero creo que no. Creo que iba detenido nomás. Arrestado nomás iba, ¿no? Iban. Acá dicen inclusive detenidos, dicen otros. ¿Y qué te hacía la policía y qué te hacían los de investigaciones? Si querían que vos delates algo. No, ya sé. Ellos estaban apresados por un crimen. Porque se les relacionaba con un crimen. A lo mejor. Pero en ningún lado acá no dejan por escrito que se les relacionaba con el crimen. Claro que no. Pero ¿y qué le hacían a los criminales en esa época? Pero no. Yo te vuelvo a repetir. En el caso de Rodolfo, no considero que no entró nunca a ser garroteado ni. Te dije ya que él nunca fue apresado ni por asesino, ni por bandido, ni por homosexual, está en el grupo. Pero ¿y este grupo homosexual cuando hace estas cosas? ¿En serio crees eso? Claro que sí, no tengo ni una duda. Eso es así, Nate. En la historia está esto escrito. ¿La historia de qué? De la policía, de la Biblia. Todo lo que anda mal así termina. Y sí, pero si él era perseguido, ¿acaso no necesitaba tu apoyo? Y bueno, pues nunca pidió apoyo. ¿Y cómo te va a pedir si escuchan a lo que decís y decís que son monstruos? Y bueno, Renate, ¿pero qué es lo que tiene que hacer el monstruo? Cambiar de vida. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Realmente pienso que se tenía que ir de acá. Se tenía que ir lejos de ustedes. Eso es lo que pienso. Y bueno, cada uno tiene que mirar el ojo dentro de, o mejor dicho, la astilla dentro de su ojo. Y no, vos también en la tuya y no en la de Rodolfo. Claro, pero nunca va a tener sentido si el hombre no toma conciencia que está equivocado y cambia. Todo tiene un límite, ¿eh? Yo recuerdo muy bien que la andaba atrás. Pero cuando él decide quedarse en el lugar, ya no puede hacer nada. No puede hacer nada. Eso yo te cuento. El que quiere y sigue en eso. Si no tiene el deseo de cambio, continúa en eso. Hasta que el dueño de la vida decide otra cosa. Eso es importante ver, entender y tomar una decisión de vida. ¿Contesto? No. Así es.
muy difícil de entendernos. Cargué con la muerte de mi tío tanto tiempo que lo mantuve vivo. Ahora lo dejo ahí, en su esquina. Justo que yo me voy, apareció esa perra. Parece que se enamoró de la camioneta de papá. Ella le sigue a todas partes. Él dice que no la quiere, que la va a subir a la camioneta y la va a llevar muy lejos. Pero ayer vi que le ponía agua.